run the party. From Kingston straight to Trinity, and the girl them love is me. The whole family, 1, 2, 3. Stinky liquor mash up the party. From Kingston straight to Trinity, and the girl them love is me. The whole family. Acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Para mí también es un gusto aprovechar cualquier excusa para visitar Salta porque es una ciudad bellísima. La verdad que me encanta disfrutarla cuando por trabajo o como algún evento como en este caso se me hace la posibilidad de venir. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal el Scouting Caras Glam? ¿Cómo te sentís? Mirá, yo soy hija de un casting, la verdad, porque yo empecé hace 20 años en Drácula, justo en agosto se cumplen los 20 años de aquella selección enorme que hizo Pepe Cibrián y junto a Ángel Mahler, así que entiendo perfectamente la emoción, si bien es diferente y la exposición nuestra también era de más dramática, pero bueno, finalmente te están juzgando y te estás mostrando, así que siempre es conmovedor que participar de este tipo de cosas. Ahora estás de la vereda del frente. Sí, pero un poco, la verdad que uno siempre está de este lado. ¿Qué te parecieron las chicas? Mira, en general estoy muy contenta con las tres que son las semifinalistas que van para Miami. Me quedó una que lamenté que no estuviera, pero probablemente le sea necesario. Faltaba una cosa de arremeter, de animarse, y a veces este tipo de cosas te tiran para abajo para que después empujes. ¿Para cuándo un show de Cecilia Millón en Salta? Muy pronto, posiblemente el año próximo, ya no creo que este año, pero estoy armando yo un unipersonal que la intención es estrenarlo próximamente en Capital, que tiene que ver con este festejo de mis 20 años, entonces tengo muchas ganas de volver a las provincias donde he disfrutado tanto, ¿no? Desde sus escenarios. Bueno, a toda la gente que compone Sector VIP y a todo el público, les mando un beso muy fuerte y a todos los salteños que saben que les tengo un especial cariño. Si hablamos de glam, si hablamos de bellezas, de vestuario, de vestidos, ¿cómo no nombrar a Benito Fernández? ¿Cómo estás, Benito? ¿Qué tal este evento? ¿Cómo lo viviste? Nada, lo viví bárbaro acá en el Alejandro I, la verdad que con una logística que te ayuda, toda la escenografía. Bueno, Mazó con la conducción, Cecilia Milioni cantando, la verdad que... Poblado de artistas, no puedo pedir más. Poblado de artistas y la verdad que con mucho cariño a la gente, así que nada, da placer salir así, uno tiene una vida bastante ajetreada y a veces estos viajes son cansadores, pero la verdad que cuando todo funciona tan bien como acá, la verdad que da placer. Una inspiración particular para este tipo de eventos que sabes que van a desfilar tu ropa, decís, es el evento del Scouting Glam de Cara. ¿Tenés algo particular que decís, esto me gustaría? ¿O seguís con la misma gama de siempre y usás todos tus diseños? No, pensamos, por ejemplo, cuando elegí algunos vestidos que iba a traer acá, eran 10 vestidos que traje, pensamos en traer vestidos que las mostrara lindas a las chicas, que mostrara más piel, que ellas se pudieran lucir ellas y no tanto el vestido, digamos. No, siempre te pones en la piel del evento, a dónde vas o cómo de pronto las va a juzgar el jurado, entonces tratás de equipararlas también, ¿no? Porque a veces pasa eso, que es muy difícil, porque yo en un desfile les digo y le pongo a la modelo lo que yo quiero, y acá es que ellas también se sientan muy cómodas, entonces, no, la mirada es otra. Obviamente es la misma colección, pero elegís desde otro lugar. Y las chicas me encantaron, me parecieron divinas, había muchas que eran muy lindas, pero bueno, había que elegir y lo que tratamos de evaluar el jurado era las que más se diferenciaban y se destacaron en cuanto a la personalidad, porque lindas la verdad que eran todas. Bueno, un beso enorme para Sector VIP y nos vemos muy pronto acá en Salta. Yeah.
final del evento, el Scouting Caras Glam. Y las tengo aquí, mírenlas, a las preciosuras que quedaron finalistas. Ellas se van de aquí a Miami y nos van a representar. ¿Cómo están, chicas? ¡Felicidades! Muchas gracias. Estamos muy contentas. Y muy orgullosas por haber ganado. Justamente las tres, que nos conocemos mucho, somos muy amigas. Y La pasamos muy bien. Y bueno, si hay mucha confianza entre ustedes, ya se conocen, mucho mejor, se apoyan más todavía. Sí, de hecho trabajamos juntas en muchos lugares y la verdad, sin palabras, estamos felices. ¿Cómo se sintieron en esta nueva experiencia, de nuevo de trabajar con Caras y este evento? Increíble, es una oportunidad única, así distinta, que estoy muy orgullosa. Distinta. Sí, así que bueno, vamos a aprovechar bien todo. Estoy en compañía de Karina Mazzocco. Bienvenida, Cari, qué hermosa que estás. Contó un secreto, a ver, para que todas sepan cómo haces para mantenerte así tan linda y tan radiante. Bueno, muchas gracias por los piropos. Estoy muy contenta de poder estar acá de visita en Salta con el Scouting Caras Glam, que me está llevando a visitar a toda la gente tan querida de diferentes puntos del país. Así que me encanta, me divierte mucho, lo disfruto, me encanta hacerlo. Y... Se nota, porque sí. Tenés una fluidez como conductora que venía siempre. Se extraña esa conducción de Karina. Claro, bueno, lo último que hice fue Mañaneras, sí. Anduvo muy bien, duró más de dos años y medio casi, y bueno, y ahora es el tiempo de otros, es así. Así que bueno, yo igual dedicada a otras cosas que me apasionan muchísimo, en primer lugar, la difusión de lo que es síndrome de Rett Argentina. El síndrome de Rett es una enfermedad muy, muy extraña que padecen solamente las mujeres, se da entre los 6 meses de vida y los 4 años de edad, es rarísimo, se sabe tan poco del tema que a veces es diagnosticado como autismo, por lo tanto es tan importante que a la gente le dé curiosidad, se quiera informar, entonces todos ahora tenemos al alcance de la mano una computadora, podemos googlear, investigar y empezar a comunicar, porque bueno, también nosotros formamos parte de esta red de comunicación tan importante, así que uno de los pilares en los que estoy trabajando este año es en la difusión del síndrome de Rett. Bueno, con el Scouting Caras Glam estoy recorriendo el país, cosa que me encanta, y tal vez, no quiero decirlo más importante, pero es algo muy importante sí en mi camino, que es empezar a desarrollar mi actividad como empresaria cosmética. Y bueno, y estoy empezando con un perfume que se llama Change, que significa cambio. Anoten, chicas. Es muy buen nombre. Claro, porque esto representa un gran cambio, que no es que voy a dejar de trabajar en los medios de comunicación. Al contrario, siento que de esta manera llego a tocar a las mujeres que usen mi fragancia y de alguna manera también a los hombres que se pongan mimosos y sientan un poquito de qué se trata esa fragancia. Ahora, van a decir, tenés el perfume Karina Mazzocco, que te van a acordar de vos los hombres. Me encanta. Cantan las tres finalistas. Y ya, bueno, ya tienen su chance de empezar un mundo, una carrera como modelos. Y bueno, divinas, preciosas. Qué bueno, muchísimas gracias, Cari, por esta oportunidad y esperamos que vuelvas con cosas así, y eventos, y con tu perfume, y que te lances, que estés tan comprometida con la vida, es hermoso. Bueno, te agradezco muchísimo. Saludar a toda la gente que está mirando este programa, a toda la gente de Salta, toda la gente de Sector VIP. Acá, ¿ves? Sector VIP. Chau. I'm gonna go.